Muy buenas, entonces, jóvenes señoritas, vamos a continuar con este curso de manejo de materiales en minería subterránea. Ya, vamos a continuar con este capítulo número 1, en el cual vamos a ver algunas definiciones básicas. Bien, en el anterior video estábamos viendo el tema de caserones. Ya, estas son las unidades de explotación en lo que es en el método de sublevel stopping. Ya. Ese es, digamos, una. Eso es en lo que nos quedamos el video pasado. Bien, ahora mira, aquí vamos a ver un siguiente elemento que se presenta en este método de explotación. Tenemos lo que es una losa. Simplemente una losa es un pilar. Es un pilar, mira, es un pequeño pilar que te permite, que te sirve de soporte. ¿Ya? Mira, aquí tenemos un caserón inferior y aquí un caserón superior. Entonces, ¿esta losa qué hace? Simplemente sirve de soporte, de pilar, de puente, para que tu operación sea segura. Bueno, ¿qué te dice? Te dice, es un bloque de rock que separa las unidades de explotación, sí, obviamente, que se deja sin explotar con el fin de garantizar la estabilidad del sector. ¿Sí? Bueno, sus dimensiones son definidas generalmente por mediciones empíricas y a la vez son los que son netamente encargados de esto son los ingenieros geomecánicos. ¿Ya? Continuemos. Explotación de minas. Es un conjunto de procesos, operaciones para extraer mineral. Es simplemente para luego procesarlo y luego ¿qué? Obtener un beneficio. Simplemente eso es explotación de minas. Ahora, ¿qué es un refugio? Bueno, en el caso, aquí suele emplearse mucho el tema de estocadas. ¿Sí? Estas son las labores que generalmente se usan como refugios. Ahora, estas labores están presentes en galerías, chimeneas también. Chimeneas también, ojo. Piques y túneles. ¿Sí? Y ahora, ¿esto es lo que hacen? ¿Qué permiten? Te permiten simplemente refugiarte ante el paso de equipos. ¿Sí? Refugiarte ante el paso de equipos. O también muchas veces se usan para almacenar, tal vez algunos, para almacenar tus equipos. Bueno, simplemente son refugios. Ahora, preparación de la base de un caserón. Se denomina como base de un caserón a todas las excavaciones que te permiten la recepción, manejo y conducción del mineral extraído. ¿Ya? Esa es la base de un caserón. Es decir, todas las excavaciones, o sea, labores mineras que te permiten la recepción, manejo y conducción. ¿Ya? Bueno, en la base del caserón se recibe el material tronado, o sea, el material de la voladura. ¿Ya? Y esto simplemente se lleva por un sistema de transporte secundario. Ahora, este transporte secundario, ¿qué hace? Lleva el material extraído hacia un sistema de transporte principal, ¿ya? En el que obviamente este material se cargará y luego se echará a un botadero para pasar a un nivel inferior. Debemos preparar huecos en la roca que permitan recibir el material. Por lo general se utiliza la gravedad para llevarlo desde el punto de arranque a los puntos de carguío. ¿Sí? Entonces aquí que te dice que para que la operación sea, digamos, sea más fácil, siempre se debe aprovechar la gravedad. Con eso me refiero a que debe ser excavaciones verticales hacia arriba. De esta manera, entonces, todo el material que tú tengas simplemente va a caer por esa labor. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Son pequeñas recomendaciones que te dan. Existe un método de explotación en el que al hacer el agujero o galería se utilizan este mismo para cargar el mineral y transportarlo, por ejemplo, sublevel cave. A ver, aquí está. Aquí está lo importante. Este es el método sublevel cave. Ah, bueno, entonces, corrección. Hace un momento dije sublevel stopping. No, era sublevel cave. ¿Ya? Mira, entonces aquí ocurre lo que te mencionaba. ¿Sí? Aquí abajo hay simplemente labores, si te das cuenta. Labor, labor, que simplemente son galerías porque están en beta. ¿Ya? Primera observación. Luego, aquí hay caserones. Aquí hay, mira, un pilar. Aquí hay un pilar. Bueno, y acá abajo faltaría señalarlo, pero aquí también habría una losa. ¿Ya?
Como te dije, estos pilares brindan soporte a tu labor, a tu explotación. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, bueno, mejor dicho, en estas labores de aquí se crean algunos pequeños embudos que sirven como recopilación de todo el material que tú has detonado aquí. Permite agruparlo, ¿sí? Y simplemente de ahí te permiten llevarlo hacia otro punto donde van a descargar. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el tema de estos embudos, ¿ya? Básicamente, el sistema de recepción de mineral consiste en un conjunto de excavaciones entre galerías, tocadas, que te permiten que combinados te permiten manejar el material extraído, ¿ya? Y llevarlo a un sistema de carguío. Simplemente eso, o sea, todas las labores que se hacen simplemente con la finalidad de facilitar el manejo de estos materiales. ¿Ya? Ahora, las estocadas pueden ser trazadas regularmente o alternadas, horizontales o inclinadas. Pueden formar ángulos de 90, 60 y 30 respecto a la galería. Eso vamos a ver ahora. Sí, mira, estas son las estocadas que corresponden a esta parte de aquí. A ver, mira, vamos a regresar aquí. Ya mira, aquí. Esta es una estocadita, estocadita, estocadita. Es decir, aquí también hay estocada, 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 estocada. Estocada, estocada, estocada. Y aquí está mi labor. ¿Sí? Ahora, si esto lo vemos una vista en planta, entonces se vería de esta manera. ¿Sí? Estocadas. Y aquí está una labor o una galería base, por donde el material se va a transportar y se va a llevar para un echadero. Aquí está la indicación que te dice de que esas estocadas pueden estar con una inclinación, mejor dicho, con un ángulo, no inclinación, con un ángulo de 60 a 30 respecto a la galería. ¿Ya? O también puede ser simplemente 90, como tú ves aquí. Bien, como tú has visto, entonces, estas estocadas pueden ser perpendiculares o con un ángulo de 60 o 30 respecto a las galerías, ¿ya? Y como te digo, entonces aquí, ¿qué ocurre, no? Aquí fácilmente aquí se puede emplear un scoop, un LHD, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Este va a viajar aquí, va a recuperar el material y lo va a llevar luego a un echadero. No sé si tengo por aquí una imagen donde se vea el echadero. Para ver. Bueno, podría ser esto. No, no. Ah, claro, aquí tenemos una chimenea de echadero, ¿sí? Que hemos visto en el video pasado. Entonces, todo ese material es recopilado y echado aquí. Simplemente para llegar a un nivel inferior. Y luego así manejarlo hasta llevarlo tal vez a un pique o tal vez simplemente el transporte sea por rieles. Bueno, eso varía. Y bueno, entonces, jóvenes señoritas, de esa manera terminamos este siguiente videíto de este curso. ¿Ya? Te agradecería que compartas este video, como siempre. Te suscribas, recuerda que es gratis. Y así me motivas para continuar con todo esto. Bueno, entonces, muchas gracias y te veo en el siguiente video.